Último bloque para toda mujer y ahora en esta oportunidad estamos con la técnica de nemoterapia. Ella es Sandra Rossi del Centro Provincial de Sangre. Muchas gracias Sandra por estar en el programa, muchas gracias como siempre. No, gracias a ustedes por invitarnos para poder informar y hacer difusión sobre la importancia de donar sangre. Hacía mucho que no venías al programa, ¿no? Sí, hace varios años. Siempre por radio, ahora bueno, sí. Ahora directamente la trajimos aquí al estudio. Sandra, están con una campaña muy importante, ¿no?, en este mes de concientización para donar sangre. Sí, el día 14 de junio fue el Día Mundial, se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Ese día tuvimos una colecta en el Centro Provincial de Sangre con varias instituciones con las cuales trabajamos siempre y esta vez nos han estado colaborando, no solamente con los que están en la vereda o el estacionamiento del Centro de Sangre, sino también con los donantes, porque entre ellos han sido donantes de sangre y han invitado a otras personas también a acercarse a donar. Bien. Y ese mismo día también tuvimos una colecta con el Club Leo de la ciudad de Loretos. Bien. ¿Cuál es la realidad? Porque siempre vemos y se habla de el faltante de stock, ¿no? O sea, de que se necesita que la gente tome conciencia de lo importante que es donar sangre. Y el faltante, bueno, en este tiempo de pandemia, en este año y medio prácticamente que vamos, ha bajado bastante la asistencia de los donantes, más en el tiempo que estamos sin transporte público, tanto el año pasado como este año, gente que viene del interior de la provincia porque tiene sus pacientes internados acá en Capital o en Banda, no pueden traer sus donantes, porque a veces son muchas personas las que tienen que venir, reponer esa sangre o bien hacer el depósito para que ese paciente tenga para su tratamiento. También nos ha pasado que desde hace varios meses estamos sin salir al interior de la provincia por el disparo de casos positivos de COVID, entonces estamos esperando a ver qué es lo que pasa en cada ciudad, que baje un poco, para retomar en las próximas semanas o en los próximos meses de nuevo las campañas. Bien. Ahora, en esta semana, el viernes, tenemos una colecta en la ciudad de Termas de Río Hondo. Bien. ¿En dónde van a estar y en qué horario? En la Casa de la Cultura, de 8:30 a 12:30. Bien. ¿Pero la gente por qué no dona sangre? ¿Qué les dice? ¿Ustedes hacen algún testeo? Porque sabemos que es importantísimo, ¿no? Porque salva vidas y mejora la calidad de vida de muchísimas personas. Y la mayoría te dice porque no me lo han pedido. Claro. O sea, van para reponer, no porque sea un gesto altruista, digamos. Exactamente. O sea, muchos vos, cuando los invitas, te dicen ellos, nunca se me ha dado por pensar o por decir voy a llegarme hasta el banco de sangre a donar porque nadie me lo ha pedido. Entonces ahí uno le explica que no es que uno le pida, sino que tiene que nacer de uno mismo, de querer ayudar al prójimo y sobre todo de tomar esa iniciativa, de decir hoy voy a donar sangre y hacerlo. O sea, bien, no esperar que se le esté pidiendo. Y otras personas por la desinformación, o sea, hay tantos mitos, tantas creencias. ¿Cuáles son los mitos, por ejemplo? Y mira, hasta el día de hoy lo que se escucha en todos es, si voy a donar sangre, me voy a descomponer, me voy a contagiar de alguna enfermedad cuando esté donando, me voy a desmayar, voy a engordar, sobre todo es eso. Muchos hasta escuchado, o sea, me lo han dicho en el momento de la entrevista médica, hasta me va a caer el pelo. Todo eso tiene, o sea, son mitos. Lo mismo que, bueno, ahora, hace unos años, de unos años atrás para ahora, estamos diciéndole a la población cuando va a donar sangre que lo haga desayunando, o sea, que no se quede con ese ayuno de tantas horas, claro, como era hace unos años atrás. Bueno, ahora lo que nosotros les decimos, desayunen. Pueden tomar una infusión, sea caliente o fría, pero nada de lácteos ni derivados de la leche, ni tampoco cosas con grasa. O sea, bien, comerte unas tostadas, unas galletas, mermelada, miel, como para reforzar tu desayuno. Bien. Y que tengas un contenido dulce en tu organismo. Bien.
y muchas veces han llegado, hasta el día de hoy, llegan personas que te dicen, no, me han dicho que almuerce, o sea, el día anterior, y que no coma nada hasta que venga a donar sangre. Claro, o sea, no, pues, no hay organismo que te aguanta tanto, y menos en esta época del año que hace frío, y gente que muchas veces viene desde el interior de la provincia y dicen, no, porque me han dicho tal cosa, claro, porque mi mamá, mi tío, mi vecino, un amigo. Y eso que ustedes están con las campañas permanentemente para informar a la gente, ¿no?, de cómo sí, es el tema. Sí, sobre todo eso, en la edad, que desde 18 a 65 años, no tener piercing, tatuajes, acupuntura, perforación de orejas o alguna cirugía en el año, o sea, tiene que pasar más de un año. Sí. Nosotros hacemos mucho hincapié en eso, ahora más que nada porque hay muchos chicos que se hacen tatuajes, claro, muchas personas que se hacen tatuajes. Porque dicen, no, tengo tatuaje, no me voy, sí, no voy a, no, pues lo puedes hacer, o sea, sí, tranquilamente. Sí, sí, no, muchos te preguntan, tengo un tatuaje, ¿hace cuánto? Y hace como 10 años, pero me han dicho que nunca voy a poder donar, claro, porque tengo un tatuaje. Y no es así, le digo, tiene que pasar un año para que recién puedan hacer la donación. Bien. Por ahí también nos pasa, disculpa, sí, por ahí también nos pasa el hecho de la medicación, o sea, pacientes o personas que sean diabéticos, que tengan problemas con las tiroides, que sean hipertensos, pueden donar sangre siempre y cuando estén controlados. Bien. Los hipertensos, bueno, tenemos nosotros, en el momento de la entrevista médica, le tomamos la presión. Sí. Entonces, si está medicado, ese día antes de ir a donar, le pedimos que no tome la pastilla. Bien. Y a los diabéticos, los que son insulinos dependientes, sí, esos no pueden donar. Bien. Pero los que toman medicación oral lo pueden hacer. Dale. ¿Me das un segundito? Sí. Vamos a seguir hablando acerca de lo importante que es donar sangre, obviamente, con Sandra, también plasma de convaleciente, le vamos a preguntar. Ahora es momento de presentar a Perla Lasarte. ¿Quieren aprender a hacer una falda así cortita como esta? Bueno, ella nos va a explicar cómo es el molde básico de falda. Muy buenas tardes, amigos de Canal 14 de TIC. Muy buenas tardes, Susi. Muy buenas tardes a toda tu audiencia tan linda que nos recibe en cada programa que vos me invitas. Así que estoy muy agradecida de estar nuevamente con ustedes, aquí desde mi casa también, de nuestro Instituto de Moda y Diseño Perla Lasarte, a donde todos están invitados a conocerlo, a vivirlo, a tener esta pasión tan linda que es la moda. Bueno, vamos a comenzar a donde habíamos terminado en el programa anterior, que es cómo hacer una sencilla falda muy, muy, muy linda, ¿sí? Aquí, en esta ocasión, vamos a hacer una faldita de un cuero muy lindo, de una napita que tiene toda una gamusita muy linda. Y vieron, para este invierno, lo lindo que queda, lo lindo que es usar una mini falda con unas lindas medias, unas lindas botitas, zapatillas bien cómodas. Así que aquí vamos a comenzar nuestro molde, así que manos a la obra. Vamos a realizar un molde base de más o menos de un talle M. Más o menos tenemos una medida de cadera de 99. La mitad de nuestra cadera es 49.5. Así que marcamos. Ya van a ver de rápido qué es esto. La falda es una de las prendas más fáciles para confeccionar. Marcamos aquí la cuarta parte de nuestra segunda cadera, que va a ser 23.5. Recuerden, ustedes ya tienen en el programa anterior todo lo que habíamos aprendido de cómo confeccionar esta prenda, ¿sí? Aquí en la parte de atrás vamos a bajar, como ya les había enseñado, centímetros para el cierre. De aquí vamos a hacer nuestra cintura, que es la cuarta parte de cintura más dos. En este caso, un talle M, la cintura es 80, la cuarta parte es 20, más 2 de cintura, 20, más 2 de pinza, 22. Vamos a marcar la pincita rápidamente.
Miren cómo estoy poniendo la escuadra para que la pinza salga perfecto. Y nos vamos directamente a nuestra segunda cadera y ahí tenemos nuestra parte trasera. Vamos a la parte delantera, bajando 2 centímetros en la parte de nuestro abdomen. Hacemos también cuarta parte de cintura, más 2 de pinza, marcamos la pinza. Recuerden siempre que la pincita de la parte delantera es 10 centímetros más o menos. Bien, ahora vamos a marcar la falda que les voy a enseñar ahora, que es una falda apenitas elevase natural. Vamos a marcar desde el vértice de la pinza a nuestro centro delantero, ¿cuánto tengo? En este caso tengo 11 centímetros, vamos a bajar los 11 centímetros al ruedo y vamos a trazar una línea recta. Lo mismo vamos a hacer con la parte trasera. Marcamos cuánto tenemos hasta la pinza, son 12 centímetros y medio. Lo llevamos al ruedo y marcamos la pinza, la línea recta. Ahora vamos a cortarlo y ya van a ver cómo queda este moldecito de una falda evasé natural. ¿Ven de rápido que se hace este molde? Ahí aquí estamos, cortamos la cintura, cortamos la parte del cierre. Aquí siempre tenemos que poner para que no nos olvidemos del cierre. Y ahora esta línea recta, voy a dejar todos estos recortes para un costado, la vamos a recortar hasta el vértice de la pincita, hasta la punta de la pinza. Aquí también. Y ahora vamos a anular las pinzas y miren cómo se abre el evasé natural. Tenemos nuestra parte delantera y anulamos la pinza de la parte trasera. Y tenemos la moldería para hacer una falda, una mini falda evasé natural. Y ahora manos a la obra, que vamos a hacer una faldita de cuero y ahora van a ver qué bonita queda. Gracias a Perlita, le mando un beso grande, grande, grande para ella. Y bueno, en los últimos minutos vamos a seguir hablando con Sandra Rossi del Centro Provincial de Sangre acerca de lo que es el plasma, ¿no? ¿Cómo está? Si faltan personas que donen sangre, ¿cómo estamos con la donación de plasma de convalecientes? Bueno, mira, en el último mes hemos tenido muchas personas recuperadas de COVID, sí, que se han acercado al Centro Provincial de Sangre. En los primeros meses del año pasado, cuando esto recién ha salido como una terapéutica para ayudar a restablecer al paciente con COVID, nos ha costado bastante en los primeros meses porque no querían donar sangre, porque tenían miedo. Y a raíz de las campañas y de tanta información que se ha dado en todos los medios y redes sociales, la gente está tomando conciencia, entonces ahora son ellos los que nos llaman y nos dicen: me he recuperado, me han dado la alta de COVID hace unos días, ¿cómo tengo que hacer para poder ser donante? Bien. Entonces, si ha sido recuperado con una alta médica
a los 14 días con el hisopado negativo, sí, puede donar sangre después de los 14 días. Bien, o sea, yo he tenido COVID, me han dado, he estado los 14 días, me hago un test que me dé un hisopado. ¿Te dan el hisopado negativo? Puedes donar sangre. Espero 14 días. Sí, a los 14 días de eso puedes donar sangre. Bien. Plasma. Cuando, plasma. Bien. Cuando, cuando no me hago cuando el hisopado. Cuando no les hacen el hisopado, después, sí, de los 28 días. Bien. 28 a 30 días recién pueden hacer. O sea, lo que nosotros los llamamos es para hacer la muestra, a donde se hace un hemograma, se le hace la titulación del anticuerpo para COVID que esté de los 4 puntos que necesitamos para arriba para que puedan ser donantes. Casi llego, me estaba y la ahí, serología, no si estabas ahí, estaba en realidad, ahí, pero no podía, estabas sí, ahí a unos puntitos. Y después de eso, una vez que están los resultados, entre 24 y 48 horas se los llama a ese donante, se le dice que está en condiciones de hacerlo y se programa la fecha y el horario que pueda llegarse también al centro de sangre a hacer la donación. Bien. Es por una máquina que se llama que es una máquina de aféresis, a donde te conectan y te van sacando poco de sangre, centrifugan, sacan el hemocomponente que necesitan, en este caso el plasma, sí, y el resto de los componentes sanguíneos te lo devuelven a tu organismo. O sea, no es que te quedas sin sangre, sin plasma, no, sacan el plasma, no, y la sangre vuelve a tu cuerpo. Exactamente. Bien, clarísimo. Separan el plasma, el resto de los componentes sanguíneos te lo devuelven. Ese procedimiento te dura entre 40 a 50 minutos más o menos. Bien. Porque son varias vueltas que hace la máquina, entonces hasta que separa y te regresan a tu organismo. Después vuelve a salir otro, en otro circuito, y así hasta que completa. Bien. Las vueltas y cualquier duda se comuniquen con el Centro Provincial de Sangre. Con el Centro Provincial de Sangre o con las redes sociales. Tenemos, bien, nuestra página del centro por Facebook. Está también la del programa Sangre Santiago, en las cuales pueden comunicarse y preguntar todas las dudas que tengan, todo lo que necesiten, bien, saber para poder donar sangre. Sandra, un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias. No, el placer es mío y muchas gracias, gracias a vos por darnos el espacio. Gente, llegamos a los minutos finales. Un placer compartir con todos ustedes la próxima semana aquí en la pantalla de Canal 14 de TIC. Un feliz Día del Padre a todos los papás de acá del canal y a mi papá sobre todo. Chao. Muchas gracias.